Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien y espero que vosotros también. Estamos aquí en un nuevo vlog. Chicos, buenísimos días. Hoy os traigo un videazo, espero que tenéis muchísimas ganas de ver este vídeo. Si habéis estado siguiendo mi canal este último mes, sabéis que he estado subiendo un montón de vídeos diferentes, súper chulos. Pero sabéis que empecé también con mi nueva serie The Aesthetic Journey, donde estoy intentando definir y lograr el cuerpo de un dios griego. Así que no se me puede olvidar continuar esta serie y hoy toca el episodio número 3. Chicos, en el episodio de hoy os voy a enseñar lo que ha sido mi cambio físico en 30 días. Justo hoy hago un mes desde que empecé mi definición y os quiero enseñar cómo va siendo el progreso. Pero antes de nada, hoy por la mañana tengo examen, voy a preparar el desayuno súper rápido y nos piramos a la universidad. De normal os enseñaría cómo me preparo esto, pero como hoy tengo prisa... 3, 2, 1... ¡Fua, chavales! Mirad el pedazo de desayuno que tengo. Tengo que devorar esto y me tengo que ir corriendo a la universidad porque literalmente llego tardísimo. Total de mierda. Mierda. La verdad es que tampoco voy a hacer cardio porque me muero. Os un consejo, si tenéis examen, llegad pronto para elegir el sitio donde sentaros. Ya hemos salido de clase, he terminado el examen, creo que me ha salido bastante bien. Vamos a chequear con Guille del futuro a ver qué tal me ha salido. Hola Guille del pasado, te traigo buenas noticias. Has sacado un 7 en el examen. Me despido y volvemos con Guille del pasado. Chicos, el título del vídeo es mi cambio físico, así que me voy a callar ya de una vez y vamos a casa, que toca hacer revisión y ver si realmente hemos mejorado en estos 30 días. Antes de que os enseñe mi cambio físico, voy a hacer una cosa. Me voy a ir ahora mismo al gimnasio, pero de verdad que me apetece muchísimo un Monster. Estamos en la habitación de Paul Ferrer y yo sé que tiene por aquí esto. Esto venía yo buscando. Aquí lo tenemos. Tito, si estás viendo esto, te pido perdón. Y ahora sí que sí, chavales, es la hora. Vamos a hacer la comparación de cómo estaba el 9 de enero, que es el día que empecé la definición, con hoy 9 de febrero, que son 30 días después. Chicos, en total he perdido unos 2 kilos, chavales. He perdido 2 kilos, que me parece que está súper, súper, súper bien, porque creo que esos 2 kilos han sido de pura grasa, de retención de líquidos, y no he perdido ni un solo gramo de músculo, que era lo que realmente quería. Como podéis ver en las imágenes, lo que más se nota es sobre todo en la cintura, que se ha estrechado un montón. En las inserciones también se ve bastante bien en los brazos, en la espalda. En el abdominal se está empezando a definir un poco. Las piernas creo que también se nota. Además me cuesta perder peso, es sobre todo en la parte inferior del abdomen. En las piernas también me cuesta, pero se ve bastante bien. Y en la cara también, ya veréis cuando defina la diferencia que va a haber. Creo que por el momento voy bastante, bastante, bastante bien. Estoy muy contento con los resultados. Y es el objetivo, hacer una definición muy lenta, pero muy eficaz, sin perder nada de músculo y que el volumen nos haya servido al 100%. Ha llegado el mejor momento del día y es que me tengo que ir al gimnasio. Pero me tengo que poner un buen outfit para la ocasión, así que en 3... 2, 1, ¡pum! Ya tenemos aquí el pedazo de outfit. Ya sabéis que siempre MyProtein. Creo que una de las partes esenciales de mi definición que aún os he enseñado es mi suplementación. Si queréis que os haga un vídeo totalmente específico acerca de mi suplementación, dejad un like, comentadlo, decidme algo para que lo pueda saber. Pero bueno, os voy a enseñar ahora mismo lo que es mi intraentreno, ¿vale? Lo primero de todo, glutamina, EAS, aminoácidos esenciales, creatina. Ya sabéis que da igual cuándo tomar la creatina, si por la mañana, si por la noche, antes de entrenar, durante el entreno o después. Yo lo prefiero tomar durante el entreno con el intraentreno. Luego, un truquito para vuestro intraentreno es utilizar sal. Echáis 2 gramitos de sal para que el pump sea bestial. Y ya por último, ahora que estoy definiendo, utilizo esto. Para una definición, os prometo que esto es el mejor suplemento que hay. Se llama pretermo, ¿vale? Es un preentreno que a la vez funciona como termogénico, ¿vale? Así que es como un quemagrasas preentreno mezclado, ¿vale? Tiene todas las características que tiene un preentreno y todas las que tiene un termogénico. Y lo que comparten en común es la cafeína, que es sobre todo lo que te ayuda a estar súper activo, estar constantemente quemando calorías. Así que os lo recomiendo mucho, el sabor es piña y mango, súper bueno, y os lo prometo que os va a ayudar un montón si es que estáis definiendo. Si tenéis pensado comprar algún suplemento de estos, os recomiendo que lo hagáis en la página de MyProtein. Ya sabéis que con el código MONZÓN tenéis un pedazo de descuento. Ahora mismo creo que tenéis un 35% de descuento, lo cual es una pasada. Y ya sabéis que la mejor manera para apoyarme es haciendo vuestra compra desde el link de la descripción. Vais a la descripción, pincháis en el link de MyProtein y hacéis vuestra compra desde ese link para apoyarme. Me callo ya, vamos a entrenar. Oh,
menudo entrenaco acabamos de tener. Brutal, sensaciones increíbles. Quiero que me dejéis los comentarios si me veis grande, porque yo me veo muy grande. Y eso que estoy definiendo, que ya llevo un mes definiendo, me veo enorme. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy muy bien y estoy súper súper feliz. Pero bueno, como esto es un blog, os estoy enseñando lo que hago en todo mi día, así que lo siguiente que toca es... Hemos venido a una tienda porque mi compañero de casa, Paul Ferrer, quería comprar cuadros y demás cosas para decorar la casa, sobre todo porque le ayudan a sus vídeos, así que bueno, vamos a buscarle. Por fin estamos aquí en una tienda que hemos venido a comprar unos cuadros porque al Tito le hacía muchísima ilusión. Madre mía, parezco, si me viera mi madre, parezco aquí todo intelectual, ¿sabes? Mirando cuadros a las 7 de la tarde. A ver, a mí me da más igual porque al fin y al cabo tengo 20 años y estas cosas no me importan, pero el Tito... Sí que le importa y quiere tener nuestra casa bonita, así que hemos venido aquí a pillar unos cuadros. Y Tito, te voy a proponer una cosa. Cuéntame. Los ibas a pagar tú porque realmente eres tú quien los quiere. Sí, la verdad que... Pero si me ganas a un piedra, papel o tijera, los pago yo. Vale, acepto. Real. Sí, sí, sí. Lo que pase, pasa. 100%. Está grabado. Está grabado. Vale, venga. Después no vengas con lloros, ¿eh? Una, dos y tres. Mierda. Una, dos y tres. Mierda. Una, dos y tres. Joder. Una, dos y tres. Ya me está épica. Bueno, los iba a pagar yo de todas formas. Vale, chicos, me ha alejado un momento los chavales y quiero poner al Tito Paul a prueba. Lo que voy a hacer es voy a dejar que se me caigan 5 euros del bolsillo. Voy a hacer como que no me doy cuenta. Y el que va a ir detrás mío quiero ver si los recoge y se los queda o si los coge y me los devuelve. Voy a ponerle a prueba, a ver cómo de buen amigo es. Vamos a ver aquí. Pero literalmente te acabo de ver cogiendo esos 5 euros y eran míos. A ver. No me lo puedo creer. No, no, hombre, no, ¿cómo te vas a robar? ¿Me lo ibas a devolver? Sí, o sea, no sé. Pero está grabando esto, ¿en serio, tío? A ver, escúchame, escúchame. Escúchame. Vale. Pero no me lo puedo creer. ¿Dónde es en el suelo? A ver, chicos, una cosa. Guille es propenso a perder cosas. Se le acaban de caer los 5. Bueno, es que, hermano, que yo no sé cómo no lo has visto, tío, que se le han caído los 5 euros. Mira, ves, es propenso a perder cosas. El móvil. Es propenso a perder cosas y que se le caigan y las he cogido, pero te las iba a dar. Ah, vale, les vas a dar, ¿no? No, mira, ahora lo he caído. Ya está muchísimo mejor ahora que tenemos estos dos cuadritos que de verdad que hacen muchísimo. Tito, ¿no crees que falta algo ahí? A ver, yo creo que faltaría una mesa porque llevo 3 meses sin comer, o sea, literalmente necesito... ¿Necesitamos una mesa? Vale, escúchame, los cuadros son muy modernos, ¿eh? O sea, te lo prometo que tiene hasta relieve, no sé si lo habéis visto en cámara, pero tiene relieve, tío. Me encanta. Y hasta aquí el vídeo, así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buenísimo like y si queréis más vídeos así, suscribiros. ¡Nos vemos! ¡Guille! ¡Marrón, Monster! ¡Guille!